la conductora de televisión Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para arremeter contra Janet Barbosa, quien dejó entrever que la figura de ATV se toma sus traguitos antes de salir al aire. En esta nota te contamos qué fue lo que le dijo Magaly Medina a Janet Barbosa por decir que bebe alcohol previo a su programa. ¡Ah, la mezquina! ¡La mezquina! Lo más probable es que haya estado bien sazonadita como siempre. Ya todas las mañanas ya sabemos, pues, ¿no? Ya sabemos que ella antes de hacer su programa, pues ahí le mete su licorcito para sazonar, su traguito, para el resfrío. Se atreve a decir cosas como que fomentan la infidelidad. Por favor, arcaica y prejuiciosa. ¿Cómo vas a decir que alguien fomenta la infidelidad? Y si una persona tan tóxica, tan mezquina, pues tan egoísta, tan bagre, salga a decir lo que tenga que decir, la verdad es que yo me río en sus comentarios y, como me ven, nada opaca mi felicidad. Tras emitir sus declaraciones, la periodista de espectáculos resaltó que la conductora de América Hoy habla sin tener idea de lo que está diciendo. Esa es la persona que dice jamás acá atentamos contra el honor de una mujer. O sea que yo no tengo honor, yo tengo honor, tengo prestigio, tengo reputación y tengo una credibilidad que cuidar. Pero sin embargo, como ella es una más de las inimputables que me atacan en este medio, porque es inimputable la persona que no tiene conciencia de lo que dice, pues. No tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que está diciendo. Hablan por hablar y de verdad nadie les toma en cuenta. Magaly Medina resaltó que Janet Barbosa debe probar que ella bebe alcohol previo a la emisión de su programa. Pero si ustedes se ponen a ver lo que ella quiere dejar entrever para tirarme todo su vómito y su cochinada, eso de que ella está sazonada ante su programa, ayudín, ¿qué quiere decir con ayudín? No, ayudín no se dice a las personas que usan drogas, narcóticos para estar, digamos, para desenvolverse en la vida. A mí me podrán decir de todo, pero acá me han dicho de todo. Pero yo creo que esas cosas, por ejemplo, tendría que probarlas. Ella no puede ir, o sea, no puedes ir diciendo, queriendo arruinar la reputación y credibilidad que he construido a lo largo de mis 25 años, ¿no? Con sus frases así. Finalmente, la conductora de televisión aseguró que no permitirá que Janet Barbosa dañe su credibilidad. Sin embargo, dejó en claro que ella no se pelea con los payasos del circo. Felizmente que, como digo, ella no tiene credibilidad. En la boca de una bataclana, pues estas palabras no son ciertas. Además, defendiendo la infidelidad, ¿no? ¡Ay, fomentamos! ¡Claro que fomentan la infidelidad! Además, una persona que no ha respetado un hogar, un matrimonio, alguna vez que se le asoció y que tuvo todavía la sinvergüencería de declararlo públicamente en medios, por favor, no tiene autoridad moral. Pero como les digo, o sea, lo pongo esto como un favor, porque no me gusta descender al vertedero de donde ella habla, no me gusta descender a ese tipo de nivel. Yo no desciendo a las alcantarillas, además con quien yo me peleo con su jefa. No me peleo con los payasos del circo, soy una señora y como eso me quedo. Ahora se lo he puesto para ejemplo solo porque me dio risa. Hace varios años, Janet Barbosa llamó pingüino al esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano. Esto encendió la polémica con la conductora de televisión con quien hasta ahora se dicen de todo en la pantalla chica. En otras ocasiones, volvió a decirle de dicha manera, provocando la ira de la pelirroja. Alguna vez, ambos personajes televisivos estuvieron frente a frente y se dijeron la vela verde en televisión. Hace unos meses, Magaly criticó a Janet Barbosa de haberle robado protagonismo a Etel Pozo en el matrimonio de su compañera. Cada vez que pueden, las conductoras se sacan los ojos, así como lo hicieron Rosángel Espinosa y Brunella Horna. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.